los días tomamos decisiones económicas. Requerimos alimento, ropa, uso de tecnología, medios de transporte, entre otros servicios. Las necesidades son distintas y al paso del tiempo surgen nuevas dinámicas que se requieren como sostén o mejoras. ¿Pero qué pasa con la macroeconomía? En un país, todos participamos en ella. En los sistemas económicos vigentes actualmente en el mundo, el mercado nos va a dar respuesta al qué, cómo, cuándo, para quién, dónde producir. Pero también los gobiernos, cuando hablamos de las economías nacionales, tienen mucho que decir sobre cómo guiar al mercado, ¿sí? Entonces, el desafío es seguir dando buena respuesta a las preguntas económicas básicas que toda sociedad se hace. En segundo lugar, sería ya en un contexto real de cómo opera la economía tiene muchos desafíos. Uno de ellos es incrementar la producción de bienes y servicios y o servicios. Si no hay empresas, si no hay inversión, pues tampoco hay empleo o no el empleo que se requiere y con los salarios para pagarle a los trabajadores. La vinculación internacional es un elemento muy importante en la economía de México. Sin embargo, en los últimos 2 años, los acuerdos no se han dado en el tiempo esperado. Las negociaciones del TLC continúan su curso en este mapa geopolítico. De ausentarse Estados Unidos, nuestro país ocupará plantear nuevos escenarios. ¿Qué se va a hacer? En el corto plazo no es posible hacer nada. O sea, yo quisiera decir otra cosa, pero no es posible. Esperar los tiempos. Se tendrá que generar nuevas políticas estratégicas, comerciales, para buscar nuevos países, hacer estudios para acelerar, si es que se considera oportuno, acuerdos de libre comercio que ahorita están en stand-by, y también pensar qué nuevas vocaciones podrían generarse en el país para insertarse competitivamente en el mundo, ¿sí? El modelo de economía abierta o de economía orientada hacia las exportaciones que se ha seguido en México ha logrado parcialmente sus objetivos, ha beneficiado a pequeños grupos empresariales, pero no a la mayoría de la población, en donde obviamente se requiere un cambio. Y ese cambio, dejando fuera todo tema político que podría decirse sí, es que están temas políticos, no, ese cambio es algo que todos los países han propiciado cuando en su momento sus modelos se agotan. ¿Es tiempo de cambiar? Y yo creo que sí, repito, todos los países en su momento lo hacen. No hay modelos de economía que funcionen para siempre. Eso ojalá lo vieran, lo entendieran los tomadores de decisiones, de que se requiere cambiar, se requiere modernizar, por decir, es una palabra que ahora se emplea en la negociación del TLCAN, ¿sí? O sea, se tiene que modernizar para que se adecue a las nuevas condiciones. Así en el caso del modelo de economía, ¿qué se podrá proponer? De entrada, algo que sea más equitativo, que dé más a todos los que participan en el proceso productivo. ¿Y esto cómo se va a lograr? Fundamentalmente por medio de los grandes consensos, ¿sí? Los consensos
que necesariamente tienen que ser políticos para que el sistema económico pueda resurgir sobre otras bases y generar un nuevo periodo de 20, 30, 40 años de expansión continua de la economía y de beneficios directos, concretos, palpables hacia la población.